Antonio Barroso, soy el director de la tercera Bienal de las Artes de Valencia, Ciutat Bella Oberta, 2017. Somos una asociación sin ánimo de lucro, declarados ante Generalitat, y desde el 2011-2012 ya empezamos a trabajar este proyecto, que su filosofía principalmente es la de que sirva de plataforma y de escaparate para los artistas que vivan o residan en la Comunidad Valenciana, aunque también tenemos artistas de fuera, pero sobre todo un poco para apoyarlos, ¿no? Para un poco incentivar su carrera artística. Pues del 2013, el 2015 y ahora estamos en el 2017, la tercera edición de la Bienal de las Artes de Valencia, Ciutat Bella Oberta, seguimos manteniéndonos en el distrito casco antiguo de la ciudad de Valencia. También porque afortunadamente muchos espacios expositivos se congregan justamente en ese distrito. Hemos llegado ya a la tercera edición. El día 14 hicimos una rueda de prensa junto a José Luis Pérez Pon en el Centro del Carmen. Y la verdad que estamos muy contentos por la proyección que estamos teniendo este año y la gran afluencia de público que están asistiendo a las salas de exposiciones, a la inauguración. Alrededor de 700-800 personas decidieron compartir con nosotros pues esa inauguración oficial de todas las sedes expositivas. Tenemos, si no me equivoco, creo que son 14 estudios y talleres repartidos por todo el casco antiguo de la ciudad de Valencia. Que puedo destacar o que me vienen a la mente, pues como el de Néstor López. El de Nacho Carbó. Karina. Sento Taller, el espacio Tapine Arte y muchos más. Luego también tenemos importantes premios para los artistas participantes de Ciutat Bella Oberta. Vamos a dar una serie de menciones de honor, Ciutat Bella Oberta 2017, intentando por lo menos abarcar todas las disciplinas presentes en esta Bienal. Tenemos luego una gran selección de artistas que haremos para representarnos en la Casa Velázquez de Madrid y de igual forma a la Bienal de Casablanca. Vamos a conceder becas para uno o varios artistas para la Residencia Internacional de Artistas de Sagüira en Ifitri. Luego espacios expositivos como Tapine Arte, el Círculo de Bellas Artes, la Galería La Lisa de Arte Contemporáneo de Albacete, Galería 4 y Galería Tema harán también una selección de artistas para poder hacer unas exposiciones individuales en sus instalaciones. Naranjas con Arte, un año más, también va a patrocinar el trabajo, una serie de obras de un artista que haya participado en esta Bienal 2017 y que ahora en estos momentos podéis ver justamente una serie de obras en el Rector Peset con el ganador del año pasado, Premio Naranjas con Arte.
Luego también conseguimos bastantes descuentos importantes para los artistas de Ciudad Bella Oberta, como son para las ferias Art Fair de Málaga y de Lisboa. Estamos todavía también hablando y llegando a acuerdos con importantes ferias para que también sirvan un poco de plataforma para los artistas de Ciudad Bella Oberta. En definitiva, nosotros lo que queremos con todo lo que os he explicado es un poco ayudarles, que Ciudad Bella Oberta no sea solamente los 4 o 5 días oficiales. Detrás hay un gran trabajo de un equipo y un gran apoyo para todos los artistas, y pretendemos que sea una plataforma, un escaparate. Queremos ayudarles, queremos que el público pueda valorarlos. Y empujar, ¿no?, un poquito a esta crisis que estamos sufriendo todo el sector artístico. No tenemos nada en contra, en absoluto, espacios más alternativos, ¿no?, que es un poco casi resultados por la crisis, ¿no?, artística que estamos sufriendo en el sector. Yo soy el primero que ya he expuesto también en espacios alternativos y parece que están haciendo una gran labor, ¿no? Pero eso también es consecuencia de una crisis que está afectando de tal manera que creemos que Ciudad Bella Oberta debe un poco de recuperar, apoyar a los artistas a exponer en espacios importantes, en museos, en instituciones. Es tan difícil para muchos artistas poder exponer en estos espacios que uno de los mayores retos de Ciudad Bella Oberta es conseguir que los artistas puedan exponer, ¿no?, en estos espacios. Este año estamos muy contentos del resultado, cómo está saliendo todo. Aparte de espacios como en el que nos encontramos en estos momentos, que es la Metro, tenemos más espacios y sedes expositivas donde todos vosotros podéis asistir. Hemos hecho una sesión de videoart de proyecciones en el IBAM. Al acabar el acto hicimos una performance con Lucía Peiró en el hall del IBAM. Luego otras sedes expositivas son el Centro del Carmen, el Museo de Bellas Artes, el Centro Cultural Octubre, el Colegio Mayor Rector PESET, exactamente. Estamos ahora en una de las salas, de una de las sedes de la Ciudad Bella Oberta 2017, exactamente en sala La Metro. A mis espaldas podemos ver un videoart de Julia Juaniz, recientemente premiada en el Festival de Cine de San Sebastián, y muchos más artistas que, evidentemente, como todos, han pasado una criba y una selección para poder exponer en esta Bienal. Tenemos artistas como Nani Boronat, Abel Fernández, Manel Izquierdo, Gerardo Stubin, Manolo Gil Labrandero, Ricardo Gil Romagueda, Miguel Oñate,
Rafael Martínez Primo, Enrique Estellés, Rafa del Corral, Néstor López, Lucía Zalvidea, Pep Sales, Lucía Blas, no sé si me dejo, no me quiero dejar alguno, Jorge Rubert, Piolati, Ana Roy Yabata, Carmen Ferrando, igual que en esta sede tenemos unas cuantas más sedes donde también hay una representación de muchos de los artistas que este año están participando en Ciudad Bello. Otro de los espacios y también un importante colaborador de esta Bienal, Tercera Bienal, ha sido la Fundación Bancaja. Donde también exponemos allí a grandes escultores, incluso que han llegado desde Portugal, artistas que han llegado desde Alemania, de Francia, de Italia, y sobre todo también de toda la geografía española y de la Comunidad Valenciana. Un poco gracias a fantásticos patrocinadores que hemos tenido este año, como Bodegas Las Virtudes, hemos tenido a Amazing Tokyo y a Cerveza Asturia, que los tres han volcado. Y la verdad que gracias al apoyo, por supuesto, de todas estas instituciones y museos, espacios, patrocinadores y un equipo que tengo detrás maravilloso, que estamos trabajando por ello, estamos consiguiendo de que los artistas estén expuestos pues como se merecen, ¿no? Seguramente para la cuarta edición de Ciudad Bella Berta 2019 vamos a ser ya la Bienal de las Artes de Valencia. Vamos a intentar salir del distrito y que sea la Bienal de la Ciudad de Valencia, cara para el exterior, para fuera de España. Porque así nos lo están pidiendo los artistas. Estamos recogiendo ya artistas a nivel internacional, como ha sido Mostafa Romli, como ha sido Nani Boronat, como Pedro Ramos y más artistas que tenemos en las sedes exponiendo. Y eso conlleva que tenemos que abrirnos, y además es una de los cometidos que Ciudad Bella Berta quiere para nuestros artistas, que sea un escaparate tanto nacional como internacional. Y de hecho hemos traído una selección de artistas africanos en el que podéis encontrarlos en el Colegio Mayor Rector Peset. También este año, como novedad, hemos incorporado el séptimo arte. El cine ha venido por primera vez a esta tercera edición y lo hemos hecho con el cortometraje Picasso y el mediometraje El Elefante Rosa. Estas proyecciones, junto con todo su equipo técnico y actoral, estuvieron presentes esta misma semana en la librería Ramón Llull, que también es otro de los nuevos espacios que se incorpora a la Bienal. Y la verdad que ha tenido bastante aceptación, afluencia de público, interés, y seguramente para el 2019 tendremos interesantes y buenas proyecciones, así también como videoartistas, ¿no? Y también me gustaría muchísimo agradecer la colaboración
desinteresada del escultor que en valenciano, de Mislata, exactamente, Miquel Navarro, por habernos un poco cedernos la obra, la imagen del cartel de este año 2017. Grandes artistas valencianos reconocidos tanto nacional como internacionalmente serán imagen y apoyo de cada cartel, de cada bienal. Este año, como ya os he comentado, ha sido Miquel Navarro. Hace 2 años tuvimos al ilustrador Paco Roca. Y para el 2019 ya estamos barajando varios artistas reconocidos que próximamente pues anunciaremos, porque consideramos que su apoyo a la Bienal de esta forma, ¿no?, tan ilustrativa, es un voto, ¿no?, de fe de los grandes y para los artistas tanto emergentes como no emergentes que participan en las convocatorias de Ciutat Bella Oberta. Poco más, sino simplemente pues agradecer por a los más de 400 artistas que hay expuestos entre estudios, talleres, cine, espacios expositivos, artistas que también están en la sombra, que no aparecen sus nombres. Por eso, con hacer una contabilidad exacta de todos nos llevaría muchísimo tiempo, pero hay muchísimos artistas que no aparecen en las listas, como por ejemplo está pasando con las proyecciones de los cortometrajes y los mediometrajes. Ahí hay grandes artistas como son operadores de cámaras, sonidistas, actores, directores, y un sinfín de equipos que todos también son artistas, ¿no? Por ejemplo, las personas que hemos tenido gracias a Rubén a la Berenjena, que fue uno de los actos también de clausura que tuvimos el domingo 19 de noviembre en el claustro de la Nau, junto con Valentín Turterel, que hizo una performance junto a Rubena, nada menos que desde Polonia vía Skype. Por supuesto, también el dúo musical Luke Celta también han hecho un gran trabajo de clausuras. Llevan 2 ediciones trabajando con nosotros y la verdad es que los esperamos en siguientes ediciones porque son maravillosos y desde el principio siempre están apoyándonos. El grupo La Pasa, con alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia, también han hecho una fantástica performance en el claustro de la Nau, fue el sábado 18 de noviembre, que además ha sido también recientemente mención de honor Ciutat Bella Oberta 2017. La verdad que son muchos los artistas, no una obra que está colgada es de un artista. Detrás hay muchísima gente, son todos merecedores, ¿no?, de reconocimientos y de apoyo, ¿no?, por parte nuestra, y desde aquí yo personalmente y todo mi equipo agradecemos muchísimo todo el apoyo, la gran labor y todo lo que estáis haciendo. Muchísimas gracias. Y ya que me brindan la oportunidad de poder decir el nombre de mi equipo, pues por supuesto que lo voy a decir. Yo, Antonio Barroso, que ya me conocéis, soy el presidente de Ciutat Bella Oberta. Y conmigo está José Luis García Ibáñez, Rosa María López Guerrero, Rosario Olangua, Alberto Santonja, Ferran Aldomar, Amparo Bou, Carlos, además está trabajando en su proyecto en Madrid, y Marigela Puigredo también. Y ya está, como veis somos 7-8 personas, somos muy poquitos los que hacemos esto posible, pero también gracias a colaboradores y voluntarios como ha sido por ejemplo Paco López. Gracias también de verdad a todos ellos, porque ellos también están haciendo una gran labor desinteresada por Ciutat Bella Oberta.